Muy buenas noches, sean bienvenidos al programa Voces Disidentes. A los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Desde el Centro de Estudios en Alta Dirección les damos la bienvenida a Rodrigo y a Eder, ingenieros agrícolas en formación, pero con un tema bastante transgresor y bastante problemático que va a levantar el debate. Nosotros esperamos eso. A los que nos ven y nos escuchan, no se les olvide vernos por redes sociales, en Frecuencia Cap, en YouTube, en Facebook, en vivo. Y bueno, pues bienvenidos muchachos, gracias por aceptar la invitación con un tema que a muchos vamos a acabar con un romanticismo hasta ciertos aspectos. Pues muchachos, gracias por venir en nombre del Centro de Estudios en Alta Dirección, gracias por aceptar la invitación en el nombre de nuestro rector también. Pues bueno muchachos, ¿quiénes son? ¿Quién empieza? Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Eder Escobar Ortuño, soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la UNAM, productor y conocedor de las necesidades del campo mexicano. Qué concreto, ¿verdad? Sí, así tiene que ser. Rodrigo. Yo soy Rodrigo Vera Zamora, estudiante de ingeniería agrícola, agricultor, productor también, y conocimiento de... Pues hemos conocimiento de este tema, ¿no? Está bueno. Sí. Un tema muy bravo. Pues muchachos, con un tema controvertido, pues ¿quién inicia? ¿Qué son los transgénicos, Eder? ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de los transgénicos? Porque sí, existe mucho satanizado el tema. Sí. Es complejo. Es muy complejo el tema y existen diferentes definiciones, de acuerdo a la bibliografía consultada. Y la más concreta es de que dice que los transgénicos son plantas que se le han insertado genes de especies extrañas. Un ejemplo, genes de bacterias insertadas en maíz para otorgarle resistencia específica. Fíjate, con un tema para muchos controvertido, ¿verdad? Sí, para muchos que no alcanzamos a entender el tema y pensamos que lo que vemos en internet es verdad. Sí. Y dejamos a un lado las evidencias científicas que nos dicen cómo se obtienen y qué son. ¿Y para qué sirven? Y para qué sirven, es lo importante. Y entonces para eso tenemos que tener claro e informar a la gente y entrar al debate de las ideas para que hacer entender a la población y a los agricultores, que ellos son las personas que utilizan y deben utilizar esta tecnología. Claro, claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transgénicos o qué onda con las políticas públicas, pues, Rodrigo? Básicamente tenemos que entender que nosotros nuestra postura es básicamente, mera y básicamente desde el productor. Nosotros somos ingenieros y nosotros estamos en la línea de fuego en la parcela. Ajá. Nosotros entendemos básicamente las necesidades y qué se requiere para tener un mundo competitivo y estar básicamente con unos mercados más demandantes y más técnicamente globalizados. Eso es importante lo que menciona el compañero. Que a la vez con lo que va transcurriendo el tiempo, los años, tenemos un público y un consumidor más crítico. Los mercados van cambiando. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque criticas y nos hacen mejorar a nosotros como profesionales del campo y como productores. Porque critican la forma del sistema productivo. Sí. Y eso está bien, nos hace mejorar. Y es bueno que tengamos públicos y consumidores informados y críticos. Y ese es el objetivo de esta charla, de esta plática. Qué interesante, porque escuchamos el nombre de transgénicos, de glifosato, de Bayer, y pareciera que hablamos de cáncer, lo relacionamos, cuando uno mismo como a través de la evolución. Pero, ¿por qué empezar? ¿Por qué las políticas públicas? Ustedes dijeron un tema, son productores. Claro. Porque es una cosa estar desde el pantalón largo, desde el cubículo, y decir no esto. Pero necesitamos tener una seguridad alimentaria. ¿De qué podemos empezar ahí? Pues, es que para hablarle de seguridad alimentaria, tenemos que entender que hay dos tipos de opiniones. De las personas que estamos directamente en la parcela, en la línea de fuego, y la otra opinión que tenemos es de las personas que son de laboratorios o pantalones largos, como usted lo dijo, profe. Entonces, pues ahí también tenemos que entender que no es lo mismo cargar la virgen que tronar los cohetes. Porque no es lo mismo estar en la línea de fuego con el productor y sabiendo sus necesidades principalmente a estar en un laboratorio criticando y satanizando una tecnología que meramente, si ahorita no es necesaria, en 10 años va a ser. ¿Por qué? ¿Por la alimentación? Por el crecimiento exponencial de la población. Es una ley malthusiana. Malthus, el economista, Malthus, que vamos a aumentar. Claro. Bueno, a ver qué dicen los virus, si no somos menos después. Entonces, primero quedó claro lo que es definición. Tratamos de concretar esa parte. Después, otra parte importante, y creo que es lo más importante de este tema, es cómo se construyen. Vemos en internet imágenes que una inyección insertando el ADN a un jitomate. Y es mentira, porque para las técnicas moleculares y de biología molecular para hacer transgénicos es a través de plásmidos y biobalística, que es transferencia horizontal de genes. Y eso se da en toda la naturaleza naturalmente. Ya lo dijo usted, bacterias y virus en nuestro cuerpo. Una abeja, ¿no? De alguna forma va y trae genes de otra planta. Claro. ¿Puede ser un símil? Claro. Lo que la literatura reporta es camote, que intercambia genes con Agroptenitum efans, y es de forma natural.
en el suelo hay intercambio de genes, y entonces al camote le da resistencia a ciertas enfermedades, que esa bacteria le da esas características. ¿Y ahí vemos un uso de transgénico natural o cómo, claro, está el asunto? Claro, los transgénicos siempre han existido, no es un tema nuevo, no es nada controversial. De hecho, para nosotros que estudiamos esto, las ciencias agronómicas, básicamente es algo que vemos toda la carrera, y que vemos que la interacción con el medio es algo que lo va a estar irritando y va a estar cambiando constantemente. Un organismo no se puede quedar siempre de su misma forma, tiene que estar evolucionando. Aunque si bien la evolución es más lenta, con el transgénico, bien lo platicamos fuera del aire hace rato, Eder decía que con los transgénicos es un poco más rápido y más preciso. Sí, queremos una producción más rápida. Pero muchos critican, ¿no? El uso, por ejemplo, dicen que no es ético, no es algo, por ejemplo, lo asocian con la producción de cáncer, con demás cosas, pero ¿de qué estamos hablando, muchachos? En cuanto a temas polémicos, mencionan pérdida en la biodiversidad. ¿Sí? En este caso, maíz criollo, y el argumento es México es centro de origen del maíz. Entonces hay que preservarlo, y se cierra, es un tema muy cerrado en ese aspecto, por respecto. Porque aquí ya incluyen intereses de por medio, ya son como que las nuevas políticas públicas van cambiando dependiendo de la forma del consumidor. ¿El consumidor? Y entonces dice esa parte de que se pierden maíces criollos, o se pierde la biodiversidad, pero es lo mismo con los híbridos. Lo que hace que se pierda esa biodiversidad no es la tecnología, más bien es la selección de esos híbridos. Un ejemplo, un agricultor tiene criollos y tiene transgénicos. ¿Qué es un híbrido, muchachos? Tiene un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es genética convencional a través de cruces. Es una línea cruzada. Y entonces lo que dicen es que los transgénicos tienen caracteres inesperados. Ellos producen cáncer, producen tumores. Pero los híbridos también. Cuando haces una cruza, en el polen van más de 8000 alelos. Y no sabes qué resultado vaya a tener. Existen mutaciones. Y esos son caracteres inesperados también. Y un transgénico es lo mismo. No es una técnica tan fina como lo vamos a platicar más adelante, que es edición genética a través de CRISPR, pero es una tecnología más precisa que la hibridación. Porque en la hibridación cruzas, pero no sabes en qué parte del genoma va a insertarse la característica que desees. Y tener claro que el transgénico no aumenta rendimientos, tampoco el híbrido. Lo que aumenta son los componentes del rendimiento. Por ejemplo, altura de la planta, eficiencia fotosintética, desarrollo de raíces, precocidad, resistencia a insectos. Eso sí influye y eso sí es un componente del rendimiento. Eso hay que tener claro, porque los detractores de los transgénicos dicen, ¿para qué utilizarla si no aumenta rendimientos? Está bien, no, pero sí potencializa los componentes del rendimiento. Eso sí hay que tener claro. Aquí el concepto que venimos manejando de un transgénico, básicamente para nosotros que sabemos, pues estamos un poco más en la línea de fuego. Un transgénico es la forma de hacer competir a un productor en un mundo globalizado. Es hacerlo posicionarse en un mercado. ¿Por qué? Porque si se fijan, los grandes productores de maíz, Estados Unidos lo tenemos al norte. Sí. Y es algo tremendamente difícil competir contra un productor tan grande. Entonces, si nosotros potenciamos la producción de transgénicos, nivelamos la balanza económica y podemos hacer competir. Pero si al momento de que nuestras políticas públicas, desgraciadamente, que tengan que ver todas las instancias de gobierno, se cierren y digan no, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos condenando al productor a tener rendimientos mediocres. Y eso es muy grave. A ver, si vamos entendiendo, entonces los transgénicos no son ese tipo de diablos rojos que producen muchas cosas. Según lo que estoy entendiendo, optimizan, no. Se necesitan menos recursos, muchachos, menos agua. Sí, claro. Eso es lo que voy a comentar. Por favor. A través de la historia sucedió un proceso, una revolución, la Revolución Verde. Y hay que resaltar que se hizo aquí en México, en Sonora. El Valle del Yaqui. ¿Qué decíamos antes? El mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar. ¿Por qué? Porque la humanidad va creciendo muy rápidamente y la producción de alimentos va a la baja. Sí. Porque antes una enfermedad en una papa producía miles de muertes, millones de muertes. Entonces, lo que se hizo con la Revolución Verde es introducir fertilizantes, pesticidas, maquinaria, hibridación y paquetes tecnológicos. Lo que se viene utilizando ahorita. Pero ahorita se menciona que necesitamos otra revolución, que es la revolución de la agricultura de precisión. ¿Y esto a qué se debe? ¿O a qué demanda que echamos mano de esa tecnología? Porque para 2050 la foto pronostica 9 billones de personas. Entonces, la oferta de alimentos, la demanda está desequilibrada. Sí, claro. Porque
tenemos más problemas para producir actualmente. Menos tierra, más gente. No hay agua. No hay agua. Desertificación, pérdida de fertilidad de los suelos, plagas resistentes, insectos resistentes, mesas resistentes, hongos resistentes. Entonces tenemos problemas para producir. Entonces tenemos que cambiar la forma de producir, porque el sistema productivo no ha sido y no es eficiente. No es eficiente el sistema de riego, no es eficiente la nutrición, no es eficiente el control de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque como técnicos no hacemos un correcto diagnóstico y solo aplicamos por aplicar. Hacemos biotipos resistentes. Y dentro de 50 años va a ser una necesidad echar mano a nuestra tecnología. Ahorita no. Hay agua, ¿no? Dentro de lo que cabe. Uh-huh. Hay suelos. Pero dentro de 10, 20 años nos vamos a preocupar. Entonces ahí tenemos que analizar, y más que nada los que toman decisiones, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde vamos? Al final del programa vamos a abordar un poco de políticas públicas ahorita con la 4T y demás. Entonces, muchachos, para ir entendiendo, ¿quién ha satanizado entonces los transgénicos, muchachos? Pues ¿hay otra economía? Hay otras economías, hay intereses de por medio, hay intereses muy grandes de por medio. La producción, o sea, ¿no todo es romántico? La agricultura no todo es romántico. Oh. No, aquí no, la agricultura no todo es romántico, y es algo que nos concierne a todas las universidades agrícolas del país, entender que no siempre vamos a estar abrazando una planta de chile o abrazando una planta de maíz. Tenemos que ver la agricultura como un negocio. Es una planta es dinero invertido, y eso es lo que las personas no logran entender en nuestras actividades. Llegan a un punto en que nos dicen, ok, te estás gastando los suelos, sí, pero tenemos que entender que los agricultores de eso viven. Eso es su vivencia, es su día a día. Entonces, hay ingenieros, hablando de justamente de lo que decía Ceder, de la agricultura de precisión, el ingeniero Ernesto Cruz. Ajá. El ingeniero Ernesto Cruz es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara. Él diseñó, no sé cómo, qué término podría usar correctamente, un método que se llama hiperdensidades, que era manejar agricultura de precisión durísima con un correcto manejo de pH, siembra, conductividad eléctrica, con todo ese tipo de detalles para hacer... ¿Para producir más? Entonces, él lo que hace es... ¿Con menos insumos? Con menos insumos. A ver, eso suena interesante. Entonces, vamos para allá. Para satanizar más el tema. Para hacer enojar a la gente. Es su especialidad, ¿verdad? Parece. A ver, adelante. Solo para eso. Ajá. Entonces, el ingeniero Cruz lo que hace es que, si normalmente una plantación de maíz lleva 106 mil tallos por hectárea, más o menos, uh-huh, él lo subió a 300 mil. ¿Cómo? Lo subió a 300 mil implementando una correcta manejo de nutrición. ¿Aquí en México o dónde? Sus primeros diseños experimentales fueron en Guadalajara, y en su pueblito subió los rendimientos de 3 toneladas a 16. La gente, los doctos y la gente de la universidad no le creyeron. Dijeron que estaba mal, que eso no se podía. Lo que hace, se lo llevan los chinos. O sea, ¿el ingeniero Cruz, después de innovar y hacer esa optimización, se fue a China? Se fue a China, justamente se fue a China porque en China le dieron un poco más de... Lo tomaron en serio, entonces ahorita le está nombrado el padre de la Revolución Verde China. Tiene el récord Guinness de producción con 40 toneladas por hectárea en maíz. Una bestia. ¿Y cuánto se produce en México, muchachos? Pues en promedio, en Sinaloa, que es el... Sí, el granero mexicano. El granero de México, unas 15 y 16 toneladas en promedio. ¿Y en China cuánto con esa tecnología? 40 toneladas por hectárea. Y aquí, desgraciadamente, las políticas públicas también no lo tomaron en serio. El señor Cruz se tuvo que ir. Mencionó algo importante, que si se produce más con menos. Y efectivamente, eso es agricultura de precisión. Monitorear y automatizar el sistema productivo. Ser los eficientes. Conjuntar todos los componentes del sistema productivo. Desde el suelo, pH, conductividad eléctrica, texturas, materia orgánica, nutrición, requerimientos de los cultivos eficientes. Y todo óptimo. Eficiente, porque es otro tema muy importante. ¿Qué está pasando con el uso del agua en México? Claro. El desperdicio que se da. Entonces, ¿en la agricultura también se da el desperdicio, claro, muchachos? Claro, la agricultura, la actividad económica, donde más desperdicio, más impacto ambiental tiene. A ver, fuerte otra vez, la agricultura es la que más utiliza. No, te van a odiar ahorita. No, pues estamos hablando con los que saben. Los veganos ahorita van a tirar. Bueno, adelante, son disidentes. Tíralo. Es que se tiene que decir, y es la verdad. Por favor. Justo. La agricultura es la actividad económica que más impacto genera en el medio ambiente. Aunque no lo crean. 70% de agua dulce se utiliza en la agricultura. Pérdida de suelo, están registros en la literatura de 200 toneladas por hectárea por año de suelo arable y cultivable en México, en el mundo. Entonces, decir la sustentabilidad es un tema imaginario, un concepto imaginario. ¿Por qué?
porque no somos sustentables ni ecológicamente, ni socialmente, ni económicamente. La sustentabilidad tiene que generar un equilibrio entre los tres términos y no lo estamos haciendo. El triángulo. Entonces necesitamos cambiar de paradigmas, cambiar de procesos, cambiar de mentalidad para ser más eficientes y llegar a ese tan anhelado concepto que es la sustentabilidad. Ajá. ¿Qué más? Para agregar este tipo de detalles, las, como mencioné hace rato, las nuevas tendencias de consumo son las que orillan a nosotros a producir más. Como dije también hace rato, el veganismo nos está acabando con el planeta muchísimo, está generando muchísimo impacto, porque acaba de salir una tesis de la Universidad de Suecia donde nos indican a nosotros que la producción orgánica genera un mayor impacto. ¿Por qué? Porque ellos miden, en esta tesis, los diseños experimentales era la producción de CO2. ¿Por qué? Porque al no tener una fertilización adecuada, tenemos que tener mayor superficie labrada para poder generar los mayores rendimientos. Entonces, aquí entramos en una contradicción totalmente grande. ¿Por qué? Porque un transgénico se produce en menos superficie y un orgánico tenemos que tener muchísima superficie. Generamos más impacto, más deforestación. Se pierden más suelos con la producción. ¿Utilizan más agua? Claro, claro, se utiliza más agua. ¿Y la producción de materia seca es menor? ¿Eso en qué consiste? Rendimiento. Rendimientos. Si un orgánico te produce 3 toneladas de maíz, un sistema convencional te va a producir 10 toneladas. A nosotros como ingenieros lo que nos importa al final es el rendimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar la ganancia. O sea, nosotros es rendimientos. Todo se traduce en rendimientos. Hay gente que se encarga de cuidar el agua, que se encarga de cuidar el suelo. Nosotros como ingenieros agrícolas es básicamente el rendimiento lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando para el campesino. Optimizar y finalmente para el campesino, pero también para alimentar, ¿no? Sí, claro, para eso trabajamos. ¿Qué tema? Bueno, para ir aquí concatenando. O sea, ¿el transgénico no es el diablo que nos pintan? No. Bueno, posturas, habrá diferentes. Sí, claro. La agricultura normal, poco asesorada, poco tecnificada, utiliza más suelo, lo degrada más, utilizamos más agua. Así es, el sistema no es eficiente. No es eficiente en la producción. No es eficiente. Y es culpa de todos los que estamos inmersos en este tema. Desde el profesional hasta el productor. De todos, de nosotros y del consumidor también. Sí, el consumidor. Y del consumidor también. De nosotros porque tenemos una baja competitividad allá afuera. Porque no hacemos ese sistema eficiente. Porque tal vez sabemos la técnica. Pero pues, ¿para qué calcular? ¿Para qué registrar? ¿Para qué medir? Y es el problema, que el profesional no calcula, no mide y no genera registros. Y al no generar registros, todos hacemos lo mismo. En el riego, generar registros, nutrición, generar registros, plagas igual, y hacer un perfecto diagnóstico para hacer un perfecto control. Sí, una trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad desde el origen, la forma y... Un mapeo de las zonas, de llevar un control más estricto. Incluso llevar controles de fitosanidad, controles de uso de suelo, controles de uso de agua, como dice Eder. O sea, ser agricultor engloba muchísimas cosas, engloba muchísimas ciencias. No nada más es llegar y traer la semilla y esperar a que crezca. Aquí engloba muchísimas cosas. Es como con un compromiso social muy grande. ¿Por qué? Porque somos los que estamos, dentro de lo que cabe, alimentando el planeta, ¿no? ¿Cómo es el dicho ese, Eder? El de, si el campo está pobre, el país está pobre. Sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Así de sencillo, y no hay tortillas, ¿no? No hay tortillas. Y derivados, pozole y demás cosas. A nuestro público, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar aquí por Facebook en vivo o nuestro WhatsApp. Y mira, aquí una pregunta de Gustavo Vaz. Gracias, Gustavo, por vernos. Dice, pero es una pregunta para quien quiera contestar. Dice, pero ¿cómo convencemos al gobierno de la rentabilidad de invertir en tecnologías agropecuarias? Todo un tema, a ver. Uy, no, pues eso es mi mero mole. ¿Por qué? Pues básicamente el gobierno mexicano tiene un gran problema, que es algo que no puedo creer que no se hayan dado cuenta. Estamos invirtiendo en canasta básica muchísimo, cuando la canasta básica no es competitiva. Lo hemos visto millones de veces. El mismo ejemplo del maíz. Tenemos países que nos llevan por calles en producción, nos llevan en precios, nos ganan. O sea, nosotros les compramos, aparte, siendo nosotros países productores. Entonces yo creo y yo opino y yo siento que si nosotros queremos de verdad hacer crecer el agro mexicano y convencer a las personas de invertir en el agro mexicano, es con la producción de frutales y hortalizas, como dice el doctor Mercado. O sea, eso es algo que nos compete mucho. ¿Por qué? Porque en eso podemos competir. Tenemos los climas, que algo que muchos países desgraciadamente no lo tienen, entonces nos compran. Entonces debemos de potenciar el mango. Debemos potenciar la papaya, que son relativamente lo más costoso en el mercado.
las hortalizas tenemos. Y con eso vamos a tener dinero hasta para comprar maíz nosotros. Exactamente. A ver, vamos a repetir. Entonces, con la pregunta que nos hicieron, deberíamos incentivar otro tipo de producción. Claro, claro. Y, o sea, tenemos que tener en cuenta que no nada más hay maíz en el país. O sea, no tenemos que enfocarnos nada más en un solo cultivo. No nada más tenemos frijoles y no nada más tenemos chiles. Básicamente tenemos muchísimas especies que son potenciales negocios y que los hacen atractivos a las personas de... A las personas que quieren invertir en campo. Es algo que a lo largo, cuando vamos a nuestros viajes de práctica, lo vemos. Las personas les gusta invertir en frutales. ¿Por qué? Porque es una inversión a largo plazo. La hortaliza sale rápido. Y son inversiones largas, son inversiones muy costosas, pero se ve la rentabilidad. En primero, porque son cultivos de exportación. Claro. Uh-huh. Manejamos inocuidad. Y tienes que llevar un proceso de certificación. Y eso hace que el valor adquisitivo o el valor productivo de la cosecha aumente. Son las cadenas de valores. Por ejemplo, lo colocas en Japón, un mango te cuesta miles de pesos, una tonelada. Lo puedes vender a como tú quieras certificado en Japón. Claro. Entonces, o sea, necesitamos más políticas públicas. Necesitamos, ¿verdad?, políticas públicas que se enfoquen a otros cultivos, que de verdad potencien el campo, que se haga un impacto, que de verdad generemos un peso en las producciones primarias, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me hace, llega a ser tonto tanto petróleo, tanto tipo de cosillas, y eso es una actividad una actividad económica muy importante, pero tenemos el campo. ¿Por qué lo hemos abandonado tanto tiempo? ¿Por qué no lo hemos potenciado como debe ser? ¿Por qué no le hemos tomado la presencia necesaria y la importancia de ser agricultor? ¿Por qué piensan que el agricultor es pobre? Eso no lo entiendo. O sea, sinceramente, se me hace hasta ilógico que tengamos un discurso de sin maíz no hay país, pero el agricultor lo echemos a un lado, ¿no? Eso es tremendamente, se me hace tonto. Contradictorio, ¿no? Bueno, es que se están metiendo con la cosmogonía de que somos del maíz y estamos en el ADN. Somos centro de origen del mundo. Sí. Regresando al tema de los transgénicos, tenemos que tener claro que existen dos tipos. ¿Cuáles, man? Comercialmente, que es los resistentes al glifosato y los famosos BT. Ajá. Entonces ahí es un tema algo largo y polémico. ¿El glifosato? El puro nombre glifosato, sí, ya es como... Genera ampolla. Pues, empezar a temblar, ¿no? Genera ampolla. Empezar a temblar. Entonces, existen dos. Primero, glifosato. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el glifosato? Primero, es un herbicida no selectivo. Uh-huh. O sea, mata parejo. ¿Qué mata? ¿Lo que crece junto a la junto planta? Al maíz o al algodón, que son los comercialmente activos en el mundo, que son resistentes al glifosato. Entonces, es un herbicida no selectivo que se aplica en la presiembra. Cuando tienes un material genético resistente al glifosato, pues ya lo puedes aplicar junto con... A conciencia. Sí, está. ¿Con conciencia? Consentimiento. Consentimiento, como dice el doctor Homero. Sí, ya lo puedes aplicar sobre, como dicen los agricultores. No pasa nada porque es resistente. ¿Y eso qué genera? Mayor rendimiento, porque la competencia en malezas reduce 50% el rendimiento en la producción, más que los insectos, más que las enfermedades. Si no hay competencia, hay rendimiento. Y ok. Tú puedes aplicar en cualquier momento, cualquier etapa vegetativa del cultivo, ya sea maíz o ya sea algodón. Puedes aplicarlo encima y no pasa nada. El problema es que se causa cáncer. El problema es de que si esto le beneficia a Monsanto, o en este caso Bayer. Vaya, ok. Bueno, muchachos, pero ahí yo estaba platicando ayer y dice, ¿los campesinos, las personas que trabajan en el campo son capacitadas para el uso de esto, muchachos? No, el campo sufre de un mal muy, muy arraigado, que es falta de asesoría técnica. Pues ¿dónde están ustedes entonces? Pregunta seria. Pues justamente esto es lo preocupante. Es lo preocupante que muchos ingenieros se van directo a la zagarpa o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la producción y privan al campo de la asesoría técnica. Las recomendaciones en campo son: a ti que te funcionó, pues si a ti te funcionó, yo lo aplico. Lo manejamos como recetas de cocina en la agricultura y es un grave error lo que se maneja con la revolución verde, que es paquetes tecnológicos. Entonces, si a mi vecino le funcionó, pues yo también. ¿Cuánto le echaste? Le eché dos bombas, yo le echo tres para que pinte, ¿no? Para que pinte. Y le echo dosis a puñito para que pinte, ¿no? Esa es la ideología en el campo, lamentablemente. Y el problema, como le dije anteriormente, es de nosotros el mayor problema, de los profesionales que vamos y hacemos una mal
una mala capacitación al productor. Bueno, cuando llega, ¿no? Cuando llega. Porque sí, ya entregan los prejuicios ahí de que si somos de una corriente o de otra, sí, que sí, es sí, válido, sí. Pero finalmente, el comentario igual de Gustavo dice, sí, pero si observamos detenidamente cada vez que se pierden más áreas de tierra fértil para siembra, sea temporal o de riego, para venderlas o empresas inmobiliarias, industriales, para acelerar la economía, el crecimiento a costa de la pérdida de esas tierras y por ende de todas las consecuencias inherentes, y ciertamente mejor que otros países aprovechan los recursos en que se supone que somos especialistas en producción. Justamente lo que le había comentado, necesitamos un sistema eficiente, como dice, producimos pero perdemos recursos naturales, perdemos suelo, perdemos agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar para no generar un impacto? Y esas son preguntas que nos debemos hacer todos, como consumidores y como productores. ¿Qué tenemos que hacer? Y los transgénicos es una herramienta, no es la solución. Es qué bueno que lo pones en... Es porque... una herramienta y necesitamos echar mano de todas las herramientas que hay a nuestra disposición. Ya lo comenté, maquinaria de precisión, sistemas de riego eficientes y de precisión, nutrición de precisión eficiente, diagnóstico y control de plagas y enfermedades eficientes. Y todas esas tecnologías hacen que nos llevemos a ser un poco más sustentables. Y ya estamos peleados con la ecología, justamente. Con todo eso ya englobamos, ya no estamos peleando con el agua, ya no estamos peleando con si el suelo, con si esto, porque no, ya eso ya se queda, ya nada más nos dedicamos a producir. Así es esto. Y sí tenemos una solución, que es agricultura protegida. ¿Eso qué es? Hidroponía. ¿Qué es eso? Eres especialista. No. Ya lleva como tres cursos. Ya llevo como tres cursos en la escuela, ¿no? Repite, por eso. ¿No? Algo se nos queda. No, hombre, la agricultura protegida o cultivos forzados son lo que nosotros nos ayuda a tener cierto nivel de inocuidad, cierto nivel de controles de temperatura, de humedad, en un ambiente más controlado y más protegido. Controlamos un poco menos impactantemente las malezas, controlamos un poco menos impactante las plagas de enfermedades. ¿Por qué? Porque es un ambiente protegido, es un invernadero, un macrotúnel. Entonces ya no estamos a cielo abierto y dependiendo del temporal, ya no estamos impactando la tierra porque es una zona controlada. La única desventaja de esto es que los costos son muy elevados y muchos agricultores de México no tienen los... Es que sí está abandonado el campo, man. Lo vemos en las facultades y donde quiera. O sea, dice agrícola, es sinónimo de que un tractor ya no funciona, es complejo, ¿verdad? Sí, hablando del tema del suelo, una solución inmediata es la utilización de sustratos. ¿Qué es eso? Pues ya es una sustitución del suelo, ya es como un material inerte, porque puede hacer mezclas, puede hacer un suelo activo o inerte. Un suelo inerte es el que no va a reaccionar con la solución nutritiva, un mejor control del riego. Entonces ya no te restringe a solo utilizar suelo. Ya puedes en un invernadero poner jitomate o pimiento en bolsas con sustratos sintéticos. Y eso ya es una solución para las pérdidas de suelo. Porque podemos producir sin suelo, básicamente. Como dicen en Sinaloa, el suelo nomás es para pisar. Así dicen allá. ¿Sí? Sí, claro, allá dicen, es el dicho. Acabo de agregar los mochis y nos dijeron, el suelo aquí nomás es para pisar. Entonces, eso es una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque si nos estamos cuidando o estamos produciendo. No se pueden los dos al mismo tiempo en estos métodos. Bueno, ¿por qué Estados Unidos, Europa produce tanto no teniendo las condiciones, muchachos, que tenemos aquí? Ya lo mencionaron ustedes, para producir. Estados Unidos utiliza transgénicos. Europa produce transgénicos. Y nos venden el grano hasta donde sea, ¿no? En marcas. En México no. Entonces lo que habló él. Estamos en una competencia dispareja. Es una competencia dispareja. En el mundo nosotros no estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque Argentina, Estados Brasil. Unidos, Brasil, Europa, Brasil con la soya, Argentina con la soya, Estados Unidos con algodón y soya y maíz, no están ganando la partida, porque en México no se están tomando decisiones correctas, y menos ahorita, en este periodo, donde la investigación científica pues ha quedado en el olvido. Es nula, y la investigación en México, desgraciadamente, es... Lo que a mí me gusta está bien, lo que a ti te gusta está mal. Y se sataniza, ¿no? La postura que tengamos. Claro, claro. Está llegando aquí unos niveles de intolerancia terribles en todos lados, ¿eh? Y eso depende mucho de las instancias de investigación, que es lo preocupante, que ellos como científicos tendrían que tener como que un comportamiento más, ¿cómo se le dice? Más probidad, más ético. No más ético, sino simplemente ser ni de aquí ni de acá. ¿Okay? Neutral. Neutrales. ¿Por qué? Porque yo como científico tengo que probar que esto está mal. Y tengo que sacar resultados de esto que está mal. Hasta la fecha no hay ninguna tesis, ningún estudio que diga que los transgénicos son malos.
Entonces, aquí entramos en una contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que esto es un duelo de intereses. ¿Por qué? Porque, es que parece que sí. Sí, claro, aquí es, yo, a mí me interesa esto. ¿Por qué? Porque tengo negocios aquí atrás. Entonces, si a ti te interesa esto y tú tienes negocios atrás, pues vamos a chocar y yo voy a decir que tú estás mal. ¿Por qué? Porque mis intereses de por medio están chocando con los tuyos. Entonces, ¿por quién estamos viendo? ¿Por los del laboratorio o por los del campo? ¿Por qué? Porque si aquí se pelean y acá se pelean, ¿quién está en medio? El campesino, el productor. El productor. Claro. Lo que dijo es importante. No hay estudios científicos que demuestren un daño ecológico y de salud a los transgénicos, de los transgénicos hacia la población. Entonces, lo que hacemos, o lo que hacen las personas, es tomar en cuenta estudios que ven en internet, en Facebook, o lo que les dice su vecino, ¿no? Y dejamos a un lado las evidencias científicas. Y ellos son los que debemos ver y leer y criticar y opinar sobre qué se está haciendo en el ámbito científico que tiene rigor. Y eso sí te permite decir, ok, está bien o está mal. No antes. Te encuentras gente en la calle y le preguntas, ¿sabes qué? ¿Qué no, creo que es cáncer. Pero no saben ni qué son ni cómo se producen. Y que los comemos, ¿no? Los comemos. Y los comemos. Y son marcas que encuentras en el súper. Kellogg's. Son marcas que están en el súper, desgraciadamente. Van a poner en marcha una ley, ¿no? Que ya tienen que poner como que... El etiquetado que está impugnado y es un relajo, ¿eh? Es un relajo, ¿por qué? Porque básicamente la gente no sabe qué come. ¿Y cómo nos pueden decir a nosotros que el transgénico está mal si ustedes no saben lo que están comiendo? No saben de dónde viene, no hay un rastreo de dónde viene. Y como les dije, necesitamos un público...
creen que por el simple hecho le están salvando al planeta. Pues no, es una pendejada, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero son tonterías, ¿no? Para no verme tan agresivo, son tonterías. Y lamentablemente estos mercados se ven en las zonas más gentrificadas de la ciudad. Y es increíble los precios, es lo que le decía hace rato, las cadenas de valores están en los cielos. O sea, hay una tienda, no recuerdo el nombre, la verdad, que vende un kilo de manzanas en 60 pesos porque son orgánicas. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde vienen? O sea, a mí sacan los registros, no las certificaciones. Hay helados que tienen certificaciones, hay unas paletas que tienen un certificado, una ranita. ¿Cuánto valen? 35 pesos una paleta de hielo porque tiene una certificación. Se me hace hasta tonto. Entonces es un mercado, muchacho. Es un juego de intereses. Es un juego de mercados. Y como profesionales tenemos que ver todas las partes de la producción. El problema es que nos enseñan a producir, pero no nos enseñan a vender. Y es un problema en la economía del campo mexicano. Un productor es excelente produciendo. Sí. Pero es malo comercializando. Somos malos comercializando. Y entonces él... Quisiera que les compartiera un modelo que... El modelo chino. Sí, estaban hablando del ingeniero Cruz. Pero justamente las políticas de China, yo tuve la oportunidad de verlas directamente, a mí nadie me lo contó. Los productores chinos... Al necesitar algo, el gobierno chino tiene la agricultura como una actividad de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ellos entienden su crecimiento. Ellos entienden para dónde van y lo que necesitan para llegar ahí. Entonces, un agricultor en China es básicamente como si fuera un diputado aquí. Personas de mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos llevan en el hombro el crecimiento del gobierno chino. Claro. Entonces, si yo... Y la alimentación. Claro, y China está abriendo fronteras, ¿por qué? Porque ellos quieren alcanzar la autosuficiencia. Ellos están movidos porque ellos saben su crecimiento. Y en China usted como productor llega y le pide al gobierno, ¿sabe qué? Necesito un apoyo con esto. Tome, a manos llenas. Ahí no se andan con chingaderas. Ahí es a manos llenas. Entonces, ¿por qué? Porque entienden que la seguridad es... La agricultura, perdón, es una actividad de seguridad nacional. Seguridad alimentaria. Claro. Seguridad alimentaria te da... El dominio del mundo, básicamente. Claro. Si no tienes seguridad y autosuficiencia alimentaria en la población, dominas el mundo. Y es lo que pasa en China y Estados Unidos. Sí. Y es lo que México no se entiende. Se va el dinero a sectores primarios, secundarios y terciarios, cuando el primario está olvidado. ¿Quién genera las materias primas para que el secundario y el terciario funcione? La agricultura y la ganadería. ¿Y dónde está ese apoyo, esa asesoría, esa capacitación? En México no existe. Precios de garantía. Ahorita, fracaso. Fracaso totalmente. ¿De plano? De plano, fracaso, los precios de garantía, fracaso. A mí, como productor, fracaso. ¿Tú qué produces, Edet? Maíz, y es lo que directamente estuvo relacionado a este programa del gobierno. Fracaso total en Guerrero. Total, de plano. Total. Lo está diciendo un productor. También, platícale lo de la semilla. La otra es fertilizante gratuito en Guerrero, fracaso. Había un problemón, ¿eh? Fracaso total. Bárbaro. Semillas, dijeron, una semilla en el mercado, me la llevo a Guerrero. Pero no saben esa gente, como he dicho. Son de pantalón largo, que no saben o no tienen una relación directa con el campo. Y si eso es una forma de justificar ingreso. ¿Por qué? ¿Qué problema hubo con ese maíz que llevó a Guerrero? Pues ese maíz no era para la zona, porque un maíz se evalúa, un híbrido se evalúa con base a la altitud y al régimen hídrico. Y resulta que llevaron un maíz de valles altos para zonas tropicales, ¿no? Entonces no funcionó, son plantas improductivas. Y esos son problemas del gobierno, porque... En las áreas donde hay relación con el campo, lo están manejando abogados o turismo. ¡Sí! No. Es que yo sí conozco el campo. Okay. Cada quien en su área. Sí, claro. Ejemplo, no, es que es verdad. Uno como agricultor no lo van a poner en el sector de turismo. O en el económico. Bueno, en México, ¿quién sabe? Por eso es el problema. Y la agricultura, que es un agrónomo. El perfil. Sí, que cumple el perfil. En cada puesto. Y entonces eso se está haciendo mal. Desde abajo estamos mal para que todos... A mí sabe lo que se me hace raro, que el director de la SADER es agrónomo. Y está haciendo las cosas mal. ¿Cómo? A ver, ahorita el actual. El director de la CIES es agrónomo. Pero recibe órdenes... Sí, de superiores. De arriba, sí, claro. Recibe órdenes de arriba y claramente... ¿Cómo se llama el programa de los ganaderos? El crédito ganadero a la palabra. A la palabra. Ese programa estuvo muy intenso, estuvo muy bueno porque el gobierno federal daba de garantía que te daba un pie de cría, te daba un macho y cuatro hembras de vacas y de reses, ¿no? Obviamente. Dijeron que era ganado premium. Todo se murió. ¿Cómo? Todo el ganado se murió. Los agricultores estaban... ¿Qué onda? ¿Se sacaron de dónde? Entonces, ¿el gobierno para quién tira? O sea, ¿nos va a ayudar?
nos va a joder. La ayuda es bienvenida. La ayuda a las personas que se quieran sumar al campo es bienvenida. Pero si no nos van a, si nos van a estar tratando como si fuéramos cualquier persona, una X persona que no tiene la cualidad de aspirar a otra cosa, entonces que no estorben. Que sinceramente se aparten nosotros y que todo el campo, desgraciadamente, tenga que ser inversión privada, como lo es Sinaloa, como lo es Sonora, donde ahí la gente, pues, saber es de adorno. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero. Eso pone en desventaja muy grande al sur de México. Claro. Entonces, ¿de lado a quién tiras? El gobierno federal. ¿A quién está ayudando? ¿Está ayudando a compadrazgos de para esto porque a mí no me gusta este tema o cosas así? ¿O de verdad va a estar en la trinchera con nosotros? Porque son temas muy diferentes. Y eso es algo que el campo lo ve diario. Y es algo muy, muy, muy serio, la verdad. O sea, parece que nosotros somos de otro país y no nos están ayudando. Hay un alejamiento. Un alejamiento. Y el alejamiento está en todas las áreas. Hablando de la investigación del CONACYT, es un desastre ahorita. El CONACYT es un desastre con la administración porque no hay apoyos, no hay incentivos a la investigación agrícola y la investigación en general. ¿Qué hacen los investigadores? Emigrar a Estados Unidos, Europa. El ejemplo está Luis Herrera Estrella, transgénicos nacionales producidos aquí en México, en el Simvestab de Irapuato del Poli. Se tuvo que ir porque aquí no hay futuro. Si no te gusta, si a mí no me gusta, no te apoyo. ¿Por qué? Porque mis intereses son otros. Entonces que hay una unión de científicos comprometidos con la sociedad. ¿Cómo? ¿Otra vez? Con todas las letras, dilo con todas las letras. Con todas las letras. Es la Asociación de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que pues he investigado, y la directora del CONACYT es de las cabezas. Y entonces ese frente es la que hace y dice no a los transgénicos, no a la edición genética, no a las tecnologías. Y entonces, ¿qué? Entonces a nosotros lo que nos obliga es a regresar a la yunta. ¿Por qué? Porque ¿cómo le hacemos? Y es pesado uncir bueyes, ¿eh? Sí. Imagínate, y picarlos, así, parece, y te arrastran, lucirlos. Parece mentira, pero el gobierno federal parece que nos quiere tener así. Sí, a la administración actual le gusta el romanticismo. Le gusta casarse con... Un sistema campesino le gusta que los productores sean de sombrero y guaracho. Y entonces hay que cambiar la mentalidad de los productores. Ellos son empresarios, que así se vean como empresarios, como productores de riqueza, como dice un economista. La tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura es la que la multiplica. Eso es Kesney. Eso es keynesiano. Keynesiano, sí. Ese es un tema totalmente fisiócrata. Fisiócrata, los fisiócratas, la riqueza de la tierra. Nosotros somos Europa. Claro. Nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que tener la posición de ser fisiócrata, de sacar de riqueza mediante la tierra. Es lo que también México podría tener el potencial de llegar a ser un país muy fisiócrata. Y entenderlo y asimilarlo y decir, ok, vamos a respetar al campo y darle el valor que se merece. Qué importante, muchachos, la verdad es que ahora sí salieron muy disidentes ustedes, la verdad es que les agradezco mucho, qué tema tan importante, la verdad, y pues siempre de un público consumidor, ¿no? Yo creo que muchos corazones habrán roto ahorita. Discúlpenos, pero pues para que no paguen cosas a sobreprecio, ¿no? Discúlpenos. Pues sí, porque de alguna forma, pues es que sí, es caro, es alimentarse caro. De puro orgánico, pues no quien sea. Algo que se nos esté pasando, muchachos, algo que se nos esté pasando sobre el tema, hacia dónde va la producción. El tema del futuro, edición de genes, CRISPR-Cas9. ¿Eso qué es, man? Es solamente edición del genoma, de cualquier genoma. Y esperemos que el premio Nobel sea para esa tecnología. Entonces ya vamos a dejar detrás los transgénicos, porque transgénicos creemos que es insertarle un gen extraño de otra especie. Y con edición no, es solamente modificar del mismo organismo, un ejemplo, y espero que sí, porque hay un problema muy fuerte en limón que es HLB. Entonces, mediante esa técnica es la única solución, o resistencias virales, es solamente un cambio de lectura para expresar diferentes proteínas. Solo es eso, jugar con la modificación como alguien que edita un libro, sustituir o silenciar genes, activar o silenciar, cortar y pegar, son tijeras moleculares que cortan y pegan. Fíjate. El ejemplo claro es las gemelas en China. Bioética va a salir al frente siempre en este tema de edición genética. Y ya está discutiendo y es muy bueno eso que se discuta, que se entre en el debate de las ideas, porque eso hace gente crítica y gente que decida mejor. Y bienvenida a las críticas, porque
Eso nos obliga a mejorar. Pásales tu Facebook, güey, que te tiren ahí a matar. No, pues no, 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 aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, de lo que se trata aquí es de informar a la gente, sí, de quitar lo romántico, de hablar los datos. Sí, un intercambio de conocimiento. A nosotros nadie nos patrocina, no se preocupen, nada de eso, estamos aquí para informar a la gente, sí, básicamente, claro. Y agradecerle su tiempo, porque también aquí nadie, vuelvo a repetir, es totalmente aquí el asunto es orgánico, de informar a las personas, agradecerle a ustedes que vienen pro bono. Pudiéramos estar de puente, muchachos. Bueno, estar en el pero campo no estamos. Ya, pero, no. Pero no, estamos aquí el hablando. El campo es primero. El campo es primero. O sea, somos fíjense. Muy celosos de nuestro deber nosotros. Somos celosos. O sea, el campesino no descansa, ¿no? No, nunca. Jamás en la vida. No hay cuarentena. ¿No hay como, cuarentena? Y ya así como un comentario adicional al gobierno federal, pues que ya no se pongan las pilas, ¿no? Ya, que se motiven, que vean que también nosotros existimos. Pues, políticas agrarias bien hechas. Financiamientos bien hechos, no nada más llega y dan dinero, eso no soluciona nada, capacitación técnica, reglas de fitosanidad eficientes, riegos eficientes, todo, o sea, que también juegue de nuestro lado, no nada más en nuestra contra. Eso es lo, yo creo que lo más importante y lo que le hace falta al agro mexicano. Yo creo que en todo, ¿eh, muchachos? Sí, en todo, pero pues digamos, ese es el que nos interesa. Pues no sí. No puedo hablar de otro porque pues, no sí, me concierne, sí. ¿No? Y le estaría mintiendo, pero sí, lo que nosotros vemos de Sonora a Chiapas es que pues, hace falta jalarle, que todos jalemos para el mismo. Ustedes sí conocen, ustedes han ido al norte. ¿El norte claro, se produce, muchachos? Claro, el norte, pues es que el norte es el top mexicano. El que nos mantiene. El que nos mantiene, justamente. ¿En materia agrícola? Sinaloa, y también creo que industrial, ¿no? Sinaloa y Sonora es el que nos mantiene vivos en la economía mexicana dentro de la actividad económica primaria, porque pues nosotros, soy de Guerrero, pues me duele decirlo, pero pues no generamos nada. Cuando ya están corriendo, nosotros estamos gateando acá abajo. No, sí generan algo, como, no lo vamos a decir, pero tenemos sí que tenemos que homogeneizar todo el campo, aunque no se pueda y todo, diferentes cuestiones, pero tenemos que hacer que todos jalen para el mismo lado. Esa es así como que la enseñanza, ¿no? Esta bonita plática y todo. Es una charla, es una charla también. Una charla entre amigos, así como la cafetería de la escuela. Sí, parece que sí. No, y están invitados también, ¿eh? Vamos a hacer otro porque yo creo que el tema da para más. Da para muchas cuestiones. Ya aquí estamos. Si nos invita, aquí estamos. No, pues muchas gracias, agradecerles, claro, la verdad. Sí. La verdad que estuvieran aquí. En 8 días también para invitar a nuestro público. Vamos a hablar precisamente de la movilidad en la Ciudad de México. Viene. No puedo contar esta, invíteme a mí también. De Cuautitlán, imagínense el diario, no. ¿Cuánto haces? 2 horas y media de camino, imagínense. Yo sé de movilidad. A mí no me cuenta nadie el tránsito. Bueno, ¿viene un gerente del RTP? No, pues aquí no lo, me lo echa. Aquí tengo varias cosas con él. Mandará sus comentarios en línea, ¿no? Que también son bienvenidos. Vienen ellos, en 15 días estamos ahí por definir el tema, y en abril pues no tenemos idea todavía. Ya con esto, si van a haber actividades o no, la verdad es que hay que estar al pendiente, sí. Y de las cuestiones, ya ven que ha sido una vorágine ahorita que tenemos, pero imagínate paralizar el campo. Podemos paralizar las escuelas, pero el campo. Nos morimos de hambre. Sí, el campo no se puede. El campo no puede. El campo nunca debe de caer. No hay puentes, no hay nada, el campo se tiene que trabajar. De sol a sol. De sol a sol y todos los días. Tenemos que darle valor a lo que hacemos, porque una planta es dinero invertido, es una empresa. Una empresa. Las plantas no saben de coronavirus. ¿No? Pero también las plantas tienen virus, por lo claro, que estaba entendiendo. Claro, de todo tienen. El famoso virus del mosaico del tabaco. ¿Y eso qué es, mano? Pues es una enfermedad viral que ataca principalmente a la familia de las solanáceas, jitomate, chile. La del cigarro, tomates, justamente. Y es una infección directa. Un ejemplo, si hay un sistema productivo en invernadero, una persona fuma. En el tabaco va, llega, infecta y por contacto hay una infección. De plano. Y sí, entonces claro. Para eso no hay cura, como son virus, ¿no? Son como partículas no vivas, entonces no hay cura. La única solución es eliminar y que no contagien los demás. De plano. De plano. Y entonces la transmisión es por medio de insectos vectores. Ya no sé, pulgón, strips, mosquita blanca. Para más o menos quedar claro lo que es la parte de los virus. O sea, la agricultura también se enferma. Claro. También se enferma. También se enferma y también estamos en cuarentena, pero. Para eso sí, nos capacita, para eso la escuela nos capacita, para entrarle de duro. Pues siempre, la juventud es siempre buena, es revolucionaria y es disidente. Yo creo que aquí fuimos bastante concisos en eso. Y gracias, muchachos, yo sí quisiera agradecerles personalmente que hayan aceptado la invitación. Precisamente en una charla, ¿no? De sobremesa estábamos platicando ahí. Y digo, pues vamos, y pues generosamente aceptaron. Porque es difícil agendar, muchachos. La verdad, los tiempos son difíciles. Y pues el proyecto aquí es de información, es netamente orgánico. Y pues también darle la voz a ustedes. Yo creo que hay que romper esas barreras. Es lo más importante ver que también los chavos tienen ya nuevas inquietudes.
Nuevas, ya traen más cosas, ya traen más inquietudes, más... Otras dinámicas, ¿no? Otras dinámicas. Que los viejos no entienden, porque yo todavía no entro ahí. Mira, Eder, de verdad, en nombre del Centro de Sonos en Alta Dirección, te entregamos un reconocimiento por tu participación en el programa Voces Disidentes con el tema El Uso de los Transgénicos, marzo 14 del 2020, muchachos, enigmático. A un año, ya cumplimos un año, te agradezco mucho. Y la verdad que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros con un tema bastante complejo. Picoso. Picoso, picoso. Como sabroso, la agricultura. Con carnita. Aparte, bueno, y bueno, el reconocimiento a Rodrigo Olvera Zamora, muchas gracias por tu participación, y pues igual, pues te agradezco mucho a las personas que nos ayudan aquí, a ustedes principalmente, en nombre del Centro de Estudios en Alta Dirección, de su servidor, pues muchas gracias, la verdad, cuídense mucho, infórmense mucho, yo creo que el tiempo por el que estamos pasando, más que nunca necesitamos de información, de ir a la fuente, quitarnos prejuicios, y quitarnos etiquetas también. Sí. Yo creo que eso ya de meterte etiquetas, si soy de este grupo, soy de esto, yo creo que nos está llevando a tener posturas más o menos erróneas. Quizás demagogia pura también. Sí, claro. ¿Algo que quieran decir finalmente, muchachos? Yo le quiero mandar saludos a Villacuapa. ¿Donde la gente es guapa? La gente es guapa, y a Texcoco también. Gente bonita, gente preciosa ahí en Texcoco y en Villacuapa. ¿Tú de dónde? ¿Algo final? Pues como conclusión. Ajá. Uh-huh. Tenemos que reflexionar y mejorar el campo, que sí nos hace mucha falta. Igual saludos allá para toda la gente. De Arcelia. ¿Guerrero o Michoacán? De Arcelia, Guerrero. Todos mis compas, ahí también le mando muchos saludos a todos mis compas de Guerrero. Y a nuestras facultades, ¿no? A nuestros amigos. Eso. A la mamá, a la FESCO Titlán, allá a mi comunidad, El Escondido, que siga produciendo. Gracias, muchachos, pues gracias, buenas noches, pues buena suerte y feliz fin de semana.